investigación contra Nicolás Petro llegó a su fin, anunció la Procuraduría. Los defensores del hijo del presidente Gustavo Petro tienen 10 días para presentar sus alegatos frente al material probatorio que recogió el Ministerio Público en este proceso. La Procuraduría General de la Nación anunció que finalizó su investigación contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, en el proceso que cursa para establecer si incurrió en alguna falta en su calidad de diputado. Pese a que la noticia es que el proceso investigativo llegó a su fin, eso no quiere decir que se haya cerrado el caso en contra del exdiputado del Atlántico. La Procuraduría señaló que, culminada la investigación, el proceso continúa en otra instancia. De acuerdo con lo establecido por el Ministerio Público en un auto fechado el 7 de julio de 2024, la defensa de Nicolás Petro tiene 10 días hábiles para presentar sus alegatos respecto al material probatorio recolectado por la entidad. De acuerdo con datos que han revelado medios de comunicación nacionales, la defensa de Nicolás Petro recibió la notificación de la determinación el pasado 11 de junio, por lo que tendría hasta el 25 del mismo mes para presentar su alegato. Cuando el Ministerio Público reciba los documentos por parte de los abogados de Petro, la Procuraduría de Instrucción deberá estudiar el material del caso y determinar si hay lugar o no a sanciones contra el exdiputado del Atlántico. En 2024, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra Nicolás Petro, hijo del actual presidente de la República, a partir de una denuncia que hizo su expareja sentimental, Day Vázquez, quien señaló al exdiputado de recibir dineros ilegales para la campaña presidencial del 2022. Ordené a mi equipo disciplinario apertura inmediata de una indagación o investigación, de acuerdo con las circunstancias, a Nicolás Petro por ser un servidor público, dijo la procuradora Margarita Cabello en ese entonces. Este proceso en contra del hijo del presidente cursa en el Ministerio Público, teniendo en cuenta que, para el momento de los hechos, el hijo del hoy mandatario se desempeñaba como diputado en la Asamblea del Atlántico. Según lo manifestado por la exesposa del investigado a una revista de circulación nacional, a espaldas del papá, Petro Burgos se quedó con dineros que recibió de personas cuestionadas públicamente para apoyar la campaña de su padre, Gustavo Petro Urrego, presidente de los colombianos, señalaron desde la Procuraduría en marzo de 2023 cuando inició el proceso. La defensa de Nicolás Petro busca evitar que la Procuraduría continúe con el caso. Sin embargo, precisamente lo que busca la defensa del señalado es que no se relacione el cargo que ocupaba con los hechos denunciados, de acuerdo con el abogado a cargo. El punto es que la Procuraduría no tendría competencia en el caso, pues Nicolás Petro no se valió de su posición de diputado para recibir los supuestos dineros irregulares. Lo que busca demostrar Nixon Torres, defensor del investigado, es que Nicolás Petro actuó en calidad de hijo del presidente y no de funcionario público. En este caso, lo que se evidencia es que en ningún momento él se aprovechó en su condición de diputado para recibir dineros del narcotráfico o recibir dineros de la corrupción administrativa del Estado colombiano, dijo en su momento Nixon Torres, citado por la emisora Lu Radio. La defensa del hijo del presidente le solicitó a la Procuraduría General de la Nación archivar el proceso, con el argumento comentado anteriormente. Así las cosas, luego de que los abogados presenten los alegatos en los días siguientes y que la Procuraduría los estudie, el organismo deberá dar respuesta a esta petición con la decisión que evalúe el mérito disciplinario de la investigación, según citó Caracol Radio. La polémica con el fiscal Burgos. En el desarrollo del caso de Nicolás Petro se han presentado varias situaciones llamativas, como la polémica con el fiscal Mario Andrés Burgos, a cargo del proceso, y quien aseguró que el presidente Gustavo Petro y su hijo eran sus enemigos.
El funcionario está en líos judiciales por las presuntas irregularidades que cometió en el desarrollo del proceso contra Petro, a quien además tildó como su enemigo. De acuerdo con la emisora Caracol Radio, el fiscal Burgos es señalado por presunta responsabilidad en la filtración de los videos del interrogatorio y captura de Nicolás Petro, además por las presuntas presiones y una extralimitación de funciones por querer investigar al presidente de la República, pese a que no tiene facultad para eso. En la versión libre que rindió Burgos ante la Comisión de Disciplina Judicial, el fiscal dejó clara su posición frente a los Petro y aumentó la atención del caso, aceptando que tanto padre como hijo son considerados por él como enemigos. El único enemigo que hoy tengo es el presidente y el hijo del presidente, es la polémica frase que tienen líos judiciales al fiscal Burgos.